Hoy es sábado 12 de octubre del 2024. Hoy celebramos a Nuestra Señora del Pilar. Felicidades a todas las pilis. Por este medio les informo que por causas de fuerza mayor, hoy, sábado 12 de octubre, es el último día en el que compartiremos el video de oración de la mañana y de la noche. Agradezco a todos los que día a día oraban con nosotros. Dios les bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Jesús. Buenos días, María. Gracias, amado Jesús, por este hermoso día. Los rayos del sol acarician mi ventana y siento el calor suave que me arropa. Dulce es la sensación que me da tu mirada al contemplar tu imagen, porque al cerrar los ojos siento que me ves con ternura. Despierto esta mañana con el deseo de agradecerte el nuevo día que me concedes. Soy dichoso porque me permites honrarte con mis labios y por la gracia de saber que escuchas mis ruegos. Haz que en mi oración predomine la pureza de un corazón que vive sediento de tu amor. En esta mañana resuenan en mi corazón tus palabras. Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es una hermosa invitación a leer las Sagradas Escrituras, a estudiarlas y profundizarlas en ellas. Porque las Escrituras nos hablan de ti, ahí te conocemos, luego podemos amarte. Concédeme la gracia de aprender de las Sagradas Escrituras. Jesús, José y María, abran mis ojos, mi entendimiento y mi corazón para poder sacar más provecho de cada lección que recibo de las Escrituras, pero sobre todo que pongo en práctica sus enseñanzas para que pueda ser dichoso. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias por amar a mi familia. Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensiva, dulce y prudente, ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maldad, que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea benévolo y alegre, que todos los que se acercan a mí hoy sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Amén. Dios mío, te ofrezco todas mis acciones de hoy, por las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús y solo para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras, por más insignificantes que sean, uniéndolos a sus méritos infinitos y para reparar mis faltas, arrojándolas a la inmensa hoguera de su amor misericordioso. Oh Dios mío, te pido para mí y para mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu santa voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y las penas de esta vida pasajera, para que un día estemos reunidos en el cielo por toda la eternidad. Amén. Vengo a ti, Jesús, para que me acaricies antes de que empiece mi jornada. Que tus ojos se posen un instante en los míos. Déjame que lleve a mi lugar de trabajo la certeza de tu amistad. Llena mi espíritu para que soporte el desierto del ruido. Que tu resplandor bendito recubra la cima de mis pensamientos y concédeme la fuerza y el amor para quienes necesitan de mí. Amén. Amado Jesús, tú sabes cuánto amo a mi familia,
Por ello, imploro tu protección. Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre mi familia, sobre mí, sobre mi casa, sobre mi trabajo y sobre toda presencia que no venga de Dios. Amén. Castísimo Señor San José, protege a mi familia de toda impureza del alma. Espíritu Santo, derrama tus siete sagrados dones sobre mi familia. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, volad en nuestro socorro. María, termino mi oración consagrándome a ti. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hebreos 10:23.